Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Que donde dos o más se reúnan en su nombre, Él estará aquí, presente. Y así es, porque así lo creemos cada uno de nosotros. Y al estar conectados con ese Dios, vamos a decirle a ese Dios que lo amamos, que lo bendecimos, que lo glorificamos. Aleluya, Señor, porque estás aquí en medio de nosotros. Gracias por hacer tu presencia, por estar aquí, hacer acto de presencia en cada uno de nosotros. Tú sabes que somos tu pueblo. Tú sabes que estamos aquí para alabarte y bendecirte. Llega, llega a nuestra alma y a nuestro corazón, Señor. Si hay algo que nos está impidiendo alabarte y bendecirte, quítalo, deséchalo, Señor. Llega a nuestro corazón, a nuestra alma. Gracias te damos por todo lo que nos das. Gracias te damos porque sabemos que tu presencia está actuando en cada uno de nosotros. Yo no sé el problema de mi hermano o mi hermana el día de hoy, pero tú lo sabes. Llega a ese problema, llega a ese dolor, llega a cualquier cosa que esté impidiéndote alabarte y que tú te acerques a cada uno de nosotros, Señor. Alívianos, alívianos de nuestras emociones, de nuestras enfermedades. Te pido por cada adicto que anda allá afuera, Señor, que tú trabajes, Señor. Señor, tú sabes qué es esas, cuáles son y qué es estar en adicción, Señor. Sálvanos, sácanos de ahí, Señor. Líbranos de todas esas emociones que nos impiden estar conectados contigo el día de hoy, Señor. Gracias porque sabemos de que tú eres un Dios poderoso, Señor. Te pedimos por nuestras familias, las que están aquí, las que están en nuestros países, Señor. Bendice a cada uno de nuestros países donde hay violencia, Señor. Si hay enfermedad, llega a esa enfermedad. Si alguien necesita ahorita de ti, llega en estos momentos, Señor. Llega a esa persona, a ese hermano o a esa hermana que te necesita el día de hoy, Señor. Te pedimos que nos acompañes en este servicio, Señor. Y nos acompañes siempre en nuestra vida, Señor. Bendice a los que vienen en camino, Señor. Tráelos con seguridad a esta tu iglesia, Señor. Todo esto lo hemos dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
de la lluvia, pero voy a hablar un poco más de esto, pero ayer yo hice un servicio de una velación viviente, voy a explicar eso ya más tarde, y donde se hizo en Malibu, había la carretera estaba casi vertical, y me di cuenta, yo soy muy cobarde, porque no quise intentar subir esa carretera, ¿verdad? Yo me estacioné en la calle y caminé 5 minutos escalando esa montaña. Soy reverendo Alejandro Scotto, su servidor, que con mucho empeño, mucha alegría, mucha energía y mucha pasión existo para invitar a la gente que salga de la sombra, entre en la luz, en donde encuentra su sanación, encuentra ese estado en donde pueden existir en su estado completo, y para vivir entre el camino la verdad, en donde Jesús se manifiesta en sus distintas maneras, en donde aquí la iglesia fundadora de la comunidad metropolitana experimentamos con la gracia y el amor de Dios, en donde somos invitados, toda persona, tú, yo, toda persona que espera conocer a Dios para buscar ese amor, no amor condicional, como se había hablado hace unas cuantas semanas, no un Dios que nos ama si cosas suceden como deben de suceder, si algo está bien nos ama más, no. Dios nos ama tal como somos, sin importar si somos buenos o no, sin importar si nos equivocamos o no. Los seres humanos no son así, y en donde nosotros somos invitados, gente de ambiente, sus familiares y sus amigos y amigas, en donde ofrecemos esas oportunidades de alabar a Dios en todo sentido, en donde nos educamos, cómo es que Dios nos utiliza, cómo es que Dios nos usa para socializar con personas del mismo propósito, mejorar el mundo empezando con nosotros y aprender sobre nuestros intereses. En donde Dios será glorificado a través de nuestra diversidad y unidad, en donde el amor inclusivo, el amor liberador de Dios se mostrará con nuestras obras. ¿Amén? Amén. 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 Se va a pasar el tablete de registración, regístrense por favor. Recuerden que hay una cajita que pueden anotar si desean hablar conmigo. Siempre digo, no esperen que yo les llame. Llámame. Ahí en el boletín va a encontrar mi propio celular, mi correo electrónico, mi cuenta de Facebook. Mándeme un mensaje. Mucha gente dice, es que tengo pena, está muy ocupado. Todos somos ocupados, ¿verdad? Llámame, mándame ese texto para que te puedo alcanzar y podemos seguir con la relación que Dios ha creado. Sus oraciones son importantes. En un momento vamos a cantar el Padre Nuestro y también levantar nuestras oraciones, nuestras peticiones. Escriben sus peticiones. Yo sé que toda persona aquí tiene algo que pedir o decir gracias por algo. Escríbenlo, porque cuando dos o más piden en nombre de Cristo Jesús, algo poderoso sucede. Lo digo cada semana. El cambio sucede en nuestro cuerpo corporal, como en nuestro emocional, como cuerpo espiritual. Y seguimos con el Salmo responsorial y luego el Padre Nuestro. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. ¿Me siguen con el Salmo cantando con el coro, por favor? Son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, oh Dios, venga sobre nosotros.
en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. De tu misericordia, oh Dios, venga sobre nosotros, como lo esperamos, como lo esperamos, como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos a Dios, Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. Que tu misericordia, oh Dios, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, oh Dios, venga sobre nosotros como lo esperamos. Como lo esperamos de ti, como lo esperamos, como lo esperamos, como lo esperamos de ti. Por favor, de pie y unidos en un mismo espíritu, cantemos la oración que Jesús nos enseñó. Si se sienten confortables, se pueden tomar de las manos. Exactamente en donde tenemos que estar. Que tú, en tu plan divina, nos has enviado a un lugar en donde tenemos la capacidad de recibir grandes enseñanzas. Y aunque hay personas que quizás dudan que tú estás trabajando para que se lleve a cabo un diseño ocultado, no es necesariamente nuestra obra de saber lo que sucede, pero de entender cómo es que podemos crecer por lo que está sucediendo. Y por eso, Dios, te agradecemos, porque es tu amor que nos despierta, tu misericordia que nos hace actuar y tu bondad que nos une cada día más. Y a través de la presencia tuya, reconocer que tus bendiciones llegan en cada momento. En las situaciones y los momentos que quizás percibimos como bonitos y como no tan bonitos. Por eso que te queremos decir gracias en este momento. Gracias por la fortaleza y esperanza que tú nos das. Gracias por la guía constante que tú nos das por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Gracias por ser la fuente de amor y luz inagotable. Gracias por enviar el poder y presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por simplemente existir en nuestras vidas y para ser el impulso, el soplo, la inspiración que nos ayuda a tomar ese momento y reflexionar y preguntar, ¿eres tú? Y sabemos, oh Dios, que la gran imagen, la gran presencia, la gran figura de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, que tú enviaste para redimirnos,
es que ese nombre, sobre todo, nombre que cuando pedimos, tú nos escuchas. Y por eso seguimos pidiendo por toda persona que necesita trabajo, que está en esa transición de trabajos. Por las personas en necesidades, por los desamparados, sanación para los enfermos, luz para los incrédulos. Sabemos, oh Dios, que a veces requerimos, necesitamos entender lo que está sucediendo. Ayúdanos a vivir en ese espacio de confianza, en ese espacio, en ese entremedio de fe. Y para confiar en tu palabra y reconocer que aunque el ser humano dice una cosa, tú siempre dices otra. La cual nos levanta, la cual nos transforma, la cual nos despierta a una nueva realidad y para enfrentar los caminos que están delante de nosotros con plena fe, plena esperanza y plena amor. Por eso, oh Dios, seguimos pidiendo semana tras semana por toda persona que está arreglando su estado migratorio y que tu Espíritu Santo inspire a los gobernantes de este país como de todo el mundo para que actúen justamente a lo referente a una legislación migratoria. Pedimos, oh Dios, que la paz que tú veniste a entregar sea la paz que domina nuestros corazones. Que hablemos con paz, que pensemos con paz, que actuamos con paz. Que cuando la paz nos domine, esa misma paz empieza a derramarse a toda persona para que llegue a todo rincón del mundo. Para atraer paz a los países en conflicto. Traer paz a las relaciones donde hay mal entendimiento. Traer paz a las personas que están batallando con su propia persona. Ayúdanos, oh Dios, a transformarnos. Eres tú nuestra transformación. Ayúdanos a reconocer que tú nos entregas esa armonía para vivir en armonía con nuestras hermanas y hermanos. Eres tú que provocas ese sentido de comunidad. Para que siendo hermanas y hermanos podemos llevar a cabo ese mensaje que como siendo hijas y hijos tuyos somos bendecidos para recibir lo mejor que tú tienes para nosotros. También, oh Dios, tu familia te necesita. Tu familia pide que tú escuches. Pedimos una oración de sanación por mis familiares, Vidal, Melinda y Jorge. Te damos gracias, oh Dios, porque ya tengo fecha de juramento para la ciudadanía. Sabemos que esta persona va a regocijar en tu justicia. Sabemos que tú has guiado a esta persona para que llegue a este momento y para que una voz más exprese tu voluntad y tu justicia de amor. Pedimos por la paz del mundo y que todos tengamos salud y felicidad. Gracias, gracias, oh Dios, por tus bendiciones y hazme digno de tu amor. Por el cumpleaños de Blanca de Goyado, para que mejore de salud Carmen Rivera. Por la salud de María Leal. Por Génesis Nubia Nedweke. Tiene quizás meses o semanas de vida debido al cáncer. A los 27 años no tiene temor. Pero espera esta transición con alegría. Aunque deja detrás familia, amigos y amigas. Que en paz descanse la reverenda obispa Arlene Appleman. Por el aniversario de Ronaldo Sills, que celebra hoy 7 años de fallecimiento. Para Marimar, por su hermana que falleció en esta semana. Tantas peticiones escritas y no escritas, habladas y no habladas, sabiendo, oh Dios, que tú nos escuchas. Finalmente, Dios, sea tu luz que nos ilumina, sea tu voz que nos guía, sea tu presencia que nos haga sentir el amor palpable en este mundo. Y cólmanos con esa presencia amorosa para que tú nos puedas guiar hasta la culminación del trabajo que tú nos has encomendado, porque sabemos que el camino que está delante de nosotros significa vida, libertad y amor. Sea tu sabiduría que nos llene y abra nuestros ojos con
manos como ojos espirituales. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén, amén, amén y amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, a la muerte. Primera lectura. Al fin y al cabo, a todos les espera lo mismo. Mi nombre es Lulú Madrid y la primera lectura viene del libro de Eclesiastés. A todo esto me he entregado de lleno, tan solo para descubrir que las obras de buenos y de sabios están en las manos de Dios. Nada sabe el hombre del amor ni del odio, aun cuando los tenga ante sus ojos. Al fin y al cabo, a todos les espera lo mismo, al justo y al injusto, al bueno y al malo, al puro y al impuro, al que ofrece sacrificio y al que no los ofrece, lo mismo al bueno que al pecador, al que hace juramentos y al que no los hace. Esto es lo malo de todo lo que pasa en este mundo, que a todos les espera lo mismo. Por otra parte, el pensamiento del hombre está lleno de maldad, de estupidez. Su mente se domina durante toda su vida y al fin de cuentas, al cementerio. Tiene más esperanza aquel a quien se concede seguir viviendo, pues vale más perro vivo que león muerto. Además, los que viven saben que han de morir, pero los muertos ni saben nada ni ganan nada, porque se les ha echado al olvido. Allí termina su amor, su odio y sus pasiones. Y nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que hacen en este mundo. Vamos, pues, a disfrutar del pan que comes, goza del vino que bebes, porque Dios le han agradado tus acciones. Vístete siempre con ropas blancas, ponte siempre perfume en la cabeza, goza de la vida con la mujer amada. Cada instante de esta vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo es lo único que sacarás de tanto trabajar en este mundo y todo lo que en tu mano por hacer. Hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, que es donde irás a parar, no se hace nada, ni se piensa nada, ni hay conocimientos, ni sabiduría. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Mi nombre es María Antonieta Luna y el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pascua Sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Despierta tú que duermes, el Señor te alumbrará. Este es el día del Señor.
En aquel entonces Jesús dijo a sus discípulos: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de Dios hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo están viendo. Palabra de Dios. Thank you.
Porque es el ritmo de ella, ¿no? Gracias, voces de alabanza siempre. A ver, ¿alguien visitaron por la primera vez? Creo que todos han estado, ¿verdad? Todos han estado bienvenidos siempre a su casa de oración. Recuerden, yo sé que quizás hay personas que no le gustan que yo digo esto, porque su relación con Dios es algo tan personal. Pero su iglesia no debe de ser. Entonces, yo les invito que cuando puedan, evangelizan a través de las redes sociales. Tomen fotos. Yo les invito que después del servicio tomamos fotos en grupo, conmigo. Dejen saber a la comunidad que hay una iglesia para ellos y para ellas. Porque créeme, la gente lo necesita. Así como ustedes lo necesitan, ¿verdad? Además de convivir con personas que tienen el mismo pensamiento, deseo de superarse, hay personas que tienen hambre. Hambre del pan vivo, del agua viva. Entonces, ¿de dónde lo van a encontrar? Sino aquí. Yo sé que mucha gente va a otras iglesias y alaban a Dios ocultándose. Esa no es manera, en mi opinión, no es manera de alabar a Dios a escondidas, ¿verdad? Hay algo poderoso cuando tú puedes alabar a Dios siendo tal como Dios te creó. Además de eso, recuerden, pongan su teléfono en vibración para no ser interrumpidos, ¿verdad?, durante el servicio. ¿Alguien aquí celebrando cumpleaños la semana pasada o la semana que viene? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Vamos a pasar la canción. Paz de Cristo esté con todos ustedes. Compartimos la paz de Dios. Vamos caminando.
agradable y no desagradable a un nivel humano. Y por eso, Dios, entonces, en el nombre de Cristo Jesús, digo, y yo pido que tú tocas nuestras mentes, oh Dios, disminuye lo que no es de ti para que te podamos percibir, para que nos podamos enfocar en ti, solamente en ti. Toca nuestros ojos, oídos, labios y boca para que te podamos ver en cada rostro, en cada vida, en cada aspecto de tu creación, para que te podamos escuchar claramente, para que podamos proclamar tu palabra con sinceridad, sin temor alguno. Y aunque yo tengo palabras escritas, oh Dios, sea tú que escribes las palabras en mi corazón y que resalten de mi boca. Y que tu Espíritu Santo desciende sobre nosotros con su fuego. Enciéndenos con esa pasión de vida. Danos de conocer que lo que nos espera es una abundancia espiritual, la cual nos ayuda a ser herederos y herederas de una vida llena de grandes bendiciones. Y todo esto para la edificación de tu pueblo. Y el pueblo dice: Amén. Yo he tenido, me he divertido con este sermón, hablando de superar los temores que la vida a menudo nos presenta. Y cómo es que podemos, durante esta cuaresma, enfrentar los grandes temores de la vida para encontrar vida y no ser esclavizados o esclavizados en lo que a menudo provoca grandes temores. Entonces, hoy voy a hablar de algo que para mucha gente es algo difícil, las transiciones de la vida. Además de tocar un poco de las transiciones que ocurren en la vida en general, me voy a enfocar más bien en la muerte. Y pienso que a nadie aquí le encanta hablar de la muerte, ¿verdad? No es como nos sentamos para cenar y de repente estamos hablando de la muerte, ¿verdad? Pero transiciones son parte de la vida. Se pueden ver en todo lo que nos rodea. Las estaciones de la vida. Los animales que nos rodean, las mascotas, los seres humanos, ¿verdad? Entonces, una transición. Yo quiero empezar con esta imagen. ¿Okay? Y es la imagen que nos va a guiar durante todo el sermón. Que una transición significa un cambio de un estado a otro. De una etapa a otra, una etapa a otra, pero muchas veces no lo miramos así, no miramos las transiciones de la vida como un cambio de estado. Eclesiástico 3 nos recuerda, la primera lectura fue algo fuerte, nos hace recordar que a final de cuentas, ¿qué estamos esperando? Porque a final de cuentas la muerte. Pero imagínate el pensamiento de aquel entonces. No nos espera nada. Ahora, los fariseos en aquel entonces, los maestros de la ley, creyeron en una resurrección, pero hasta el fin del tiempo. Es decir, cuando ya termina todo, la resurrección. Jesús nos invitó a pensar en manera distinta, diferente. Entonces, Eclesiástico 3 nos recuerda, en este momento todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Un momento para nacer, un momento para morir. Para plantar y para arrancar. Para matar y para curar. Para destruir, para construir. Para llorar y para reír. Un momento para estar de luto y para estar de fiesta. El ser humano por su naturaleza batalla en contra de eso que provoca cambio, especialmente cuando el cambio existe con esa incertidumbre. Nadie le gusta enfrentar algo que no tiene la seguridad de lo que nos espera. Y cuando eso está delante de nosotros, lo rechazamos. Porque nosotros, como seres humanos, estamos criados para vivir. Ese es el instinto humano. Más bien, todo ser animal vive para sobrevivir. Entonces nosotros somos parte de la creación que busca vivir. Y cuando encontramos esa
ocasionar, que provoca nuestro fin, lo vamos a pelear y lo vamos a rechazar. Y por esta razón, los últimos momentos de la vida provoca este rechazo. Y cuando estamos hablando de la muerte, muchas veces somos propensos para cambiar la conversación. Nadie quiere hablar de ella, aunque es algo muy común. ¿Por qué este temor? ¿Por qué el temor que consume a la mayoría de los seres humanos? Bueno, a cierto punto es normal tener temor y miedo. También es normal tener esa ansiedad. Pero ya se convierte en algo difícil cuando nos paraliza. Yo conozco un joven que ni quiere hablar, tiene temor de perder sus padres. Yo me recuerdo que yo tenía mis 8 o 9 años. Yo me despertaba llorando. Mami, mami, no te mueres, no te mueres. Yo no sé de dónde vino eso. Yo no sé si aquí tenían ese mismo sentimiento, que en un momento u otro el miedo de perder las personas que tú tanto amas provocó ese temor. Y pasó por no sé cuántos meses que yo viví que no ese temor de perder mi mamá. ¿De dónde vino? Yo no sé. Y los estudios nos dicen que el temor resulta como a los 20 años. Es cuando se despiertan los seres humanos. Y regresa a los 50, más o menos. Y gente empieza a hacer, en inglés se llama el bucket list. La gente empieza a hacer cosas que empieza a vivir la vida, porque quizás no vamos a tener tiempo de hacerlo más tarde. Entonces hace cosas con la esperanza que si no lo hago hoy, no lo voy a poder hacer más tarde, ¿verdad? Entonces el ser humano empieza a despertarse a una nueva realidad. Los jóvenes experimentan el temor tanto como los ancianos. Y la manera en que uno se creyó puede tener mucho que ver si vas a temer o no temer la muerte. Y una persona religiosa no es menos temeroso que una persona que no pertenece a una religión. Y dependiendo tu religión, va a depender si tú miras la muerte con un aspecto positivo o negativo. Temer de no haber terminado cosas en la vida o no haber resuelto ciertos temas como tus relaciones son algunas razones de por qué tememos la muerte. Y aunque el temor puede evitar que tengamos esas conversaciones saludables, el temor puede ser el lugar en que se encuentran las semillas de nuestra potencia. Es en ese momento que podemos empezar a trabajar y despertar en nosotros algo nuevo. La realidad es que el temor cuando nos consume puede causar dolor, tanto físico como emocional como espiritual. Y enfrentando la muerte con una perspectiva saludable nos permite vencer el miedo que a menudo nos domina como seres humanos. Nuestro temor y la ansiedad que viene con ella es debido a las etapas de transición, o más bien cuando estamos en medio. Es entre este entremedio que somos tan vulnerables, que no somos la persona que fuimos, pero tampoco somos la persona que esperamos. Y es entre ese entremedio que tenemos temor, que estamos dejando y que nos espera. Esta incertidumbre nos hace preguntar, ¿ahora qué? Nadie sabe lo que existe después de que muramos. La Biblia nos dice, hay cuartos para ti. Hay películas que nos han enseñado que personas murieron y vieron pastos verdes, mariposas, arcoíris. Pero esas son imágenes que el ser humano desea ver. Es la imagen que el ser humano espera ver cuando nos muramos. A la fecha nadie me ha regresado para decirme así es. Cuando mi mamá falleció, en paz descanse, me recuerdo que este Ramiro había compartido un sueño conmigo que vino a visitarla.
Ahora, no sé quién es aquí de sus seres queridos, ha venido a visitar sus queridos difuntos. Y mi mamá, que era de un pueblecito en Chihuahua, México, ¿verdad? Viene en el sueño y le dice a Ramiro, así bailamos en mi pueblo. Y empieza a bailar. Esto. ¿Qué me dice eso? Que la vida que nos espera es una fiesta. Que la vida que nos espera hay música eterna, gozo eterno. Los quienes temen son quienes están esperando a llegar a ese lugar. Entonces, nadie sabe qué nos espera hasta que tomamos ese paso. Y aún así no sabemos aún, porque nadie nos ha dicho, esto es lo que existe. Es este estado de entremedio que provoca ansiedad y la incertidumbre que nos hace preguntar, ¿qué más hay? El temor merece su lugar prominente en nuestras vidas. Es tan poderoso y tan presente que merece nuestro respeto. Pero no debe de esclavizarnos. Debemos de enfrentarlo, porque al final de cuentas la muerte no tiene la última palabra. Porque Jesús vino a vencer la muerte. So, imagínate la ansiedad que los discípulos sintieron cuando Jesús empezó a hablar de su propia muerte. ¡Imposible! Jesús era el que vino a salvar el pueblo. Jesús vino a enseñarlos del reino de Dios, el reino que iba a regresar el poder. No puede morir. Sabemos cómo es que los discípulos rechazaron esta idea. No muy diferente que nosotros. Si alguien nos dice, me voy a morir. Bueno, yo siempre se ha dicho a gente, la gente me dice, creo que me voy a morir. Yo siempre les digo, sí, pero hoy no. Y cuando escuchamos eso, lo vamos a rechazar, porque no queremos que las personas que amamos lleguen a ese momento. ¿Y por qué? No por ellos, por nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora que no está la persona que amamos? Esa es la pregunta. ¿Qué va a suceder con nosotros que la persona, cuando la persona ya no está? Jesús, la respuesta que el pueblo buscaba, iba a morir. A nadie le gusta hablar de la muerte, porque la muerte es una interrupción a nuestros planes. Recordemos cuando Jesús estaba hablando de su muerte en Mateo 16. Y Pedro lo lleva a un lado y le dice, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. ¿Alguien recuerda cómo respondió Jesús en ese momento? Satanás, apártate de mí. Y Jesús empezó a decir, tú quieres ser un obstáculo en mis planes, en los planes de Dios. Y a menudo sabemos que Jesús, bien humano, tenía miedo de lo tenía que enfrentar. Y si alguien te va a decir no te mueves, imagínate cómo te vas a sentir. Vas a tener esa duda. Y aún personas que viven con enfermedades terminales, la muerte que este toque en la puerta interrumpe las vidas de los seres vivientes que tienen que estar al lado de esa persona que está muriendo. Ese es un fuerte golpe, porque nadie quiere. Jesús les estaba dando un anticipo de lo que les esperaba. Y muchas veces no tenemos ese duda. Ahora sí hay anticipos en la vida, transiciones de un estado a otro. Lo miramos en las estaciones de la vida, ¿verdad? De la primavera al verano. Lo miramos cuando cambiamos trabajo. Lo miramos que de una madre que se convierte, a una mujer que se convierte a una madre. A chicas y chicos transgéneros que empiezan a evolucionarse para ser su verdadero yo. El estado de transición que ocurre cuando Dios provoca ese cambio.
Pero la anticipación ante la muerte es un golpe que nadie desea recibir. El día de ayer, yo tuve el honor de observar y participar brevemente en una velación viviente. Yo nunca había escuchado de esto. Yo ahí estaba googling, ¿verdad? ¿Qué es una velación viviente? Un living wake. Era un funeral para una persona que va a morir, pero la persona sigue viva. ¿Sí? Era como un cumpleaños, como una quinceañera. Las personas le dijeron cosas bonitas y cosas fuertes mientras estaba viva. Le proclamaron, te amo, tú no mereces esto, no merecemos esto. Hablaron cosas tan bonitas de cómo es que esta jovencita de 27 años que tiene cáncer y tiene meses y no semanas para vivir. Y decidieron a tener un velorio viviente y decir las cosas ahora que está viva y no cuando está muerta. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Celébrame hoy que estoy despierto, que estoy vivo. Y lleva a cabo mis sentimientos y mis enseñanzas. Tanto me impactó que yo puse en Facebook, dile a la gente que te rodea, te amo. Yo sé que hay gente que lo hace a menudo. Yo siempre lo hago, ¿verdad? Y yo no sé cómo interpretan mi amo cuando te digo, ¿verdad? Like, ay, amo. Bueno, sí, porque la realidad es que yo no sé si yo te voy a ver el día de mañana. O no sabemos si tú vas a ver el día de mañana. Jesús nos estaba dando anticipo. Y si tenemos ese anticipo, créeme, nos vamos a preparar. El pensamiento va a ser distinto. Vamos a empezar a ver la vida en manera distinta para celebrar el día que tenemos hoy. Y algo que dijo la mamá, ay, que Dios me la bendiga. No es natural entregar tu hijo, tu hija, pero con valentía lo está haciendo. Y la mamá había dicho algo muy poderoso, que su hija estaba, hace unas cuantas semanas dijo, yo soy un fracaso, mamá. No terminé la escuela, no terminé esto, no terminé eso. Y la mamá le dijo, no eres un fracaso, es un éxito. Tú cumpliste mucho en los pocos años que Dios te dio. ¿Por qué tememos la muerte? Porque algo en nosotros teme que hay mucho más que hacer. Hay mucho más que hacer y Jesús lo reconoció y Él plantó la semilla en su seguidor. Y por eso en el umbral de la muerte hay el potencial de una semilla. Esa semilla es Jesús, esa semilla es nuestros seres queridos que amamos, esa semilla es que provoca nuestro crecimiento, que nosotros no morimos con las personas que mueren, nosotros empezamos a vivir y crecer debido a ellos y ellas. ¡Qué poderoso! Y por esa razón, cuando Jesús estaba preparando sus discípulos, sus amigos, sus hermanos y hermanas, también nos prepara para el día de hoy. Un día vamos a morir, sí. Y esa semilla que estamos llevando adentro de nosotros se va a pasar a alguien más. Y esa semilla tiene potencial para afectar a otras personas. Y no, quizás nosotros no sabemos qué potencial hemos hecho. Hasta que un día la persona nos dice, tú me cambiaste la vida. La manera que me amaste, la manera que me abrazaste, la manera que me aceptaste, la manera que me levantaste. Ese es el poder de la muerte. No un fin, pero un empiezo. Un empiezo para nosotros. Y por eso, mucha gente no lo sabe. Pero cuando Jesús estaba hablando que hay muchos cuartos en mi casa, en esa cultura, como muchas otras culturas, que cuando gente se casaba, el novio construía una casa nueva para su esposa. Hoy en día, el novio para su esposo, la novia para su esposa.
Jesús es nuestro esposo. Muchos gays se van a alegrar de eso. Y la realidad... Aileen se rió ahí arriba. Yo te escuché. Esa es la promesa que Dios nos da. Estamos unidos a Cristo Jesús, tanto que en esa transición de un estado mortal a un estado eterno, hay un lugar para nosotros, un cambio de etapa, un cambio de estación, un cambio de lugar. No vamos a morir, porque el Espíritu no muere. Y esa es la promesa que Dios nos da, es la promesa que Jesús nos da. Entonces, cuando nosotros nos damos ese permiso, nuestro estado de transición simplemente deja una casa para llegar a otra. Para mí, esa es una bella manera de ver la transición de la vida mortal hacia la vida eterna. Yo quiero terminar mi sermón con un estudio que se hizo. Un doctor, psicólogo, estudió 1,200 ancianos. La edad de ellos entre 80 a 100, algunos más. Y el autor hizo un resumen de una anciana que se llama Edwina Albert, en donde ella, lo que la respuesta de ella era un resumen de muchas de las respuestas de estos ancianos y ancianas. Edwina era una mujer muy cálida, ingeniosa, y muy abierta, transparente, a los 94 años de edad. Tuvo unos pinceles con un grave accidente y una enfermedad, la cual la llevó a reflexionar sobre el final de vida y lo que significa. En sus palabras, ella decía: me ha dado cuenta de que siempre hay esa pregunta de por qué nadie sabe dónde vamos. Bueno, debe haber una razón para eso. Nunca sabemos, porque la muerte es un misterio. Me imagino que lo que yo sobreviví me imagino que lo que yo sé sobre el asunto es lo mismo que saben los más sabios del mundo. Porque nadie sabe realmente lo que te sucede. Pero estoy muy cómoda. No tengo miedo a morir. Estando cerca de la muerte me impactó mucho, para ser honesta, y no hablaba de la muerte. Es algo muy personal. Pero soy una mejor persona por estos momentos. Me pregunto si Dios me está guardando para algo importante, algo mejor, la cual no puedo averiguar lo que es. Tal vez lo sabrá algún día cuando tengo 110 años. Pero de morir, no tengo nada de miedo. Bueno, si deja de pensar sobre la muerte, como es algo natural, todos mueren. Pero como mi esposo solía decir cuando hablábamos del asunto, si vas al cielo, maravilloso. Pero si vas a dormir, qué mal hay con eso. Dios nos está guardando para algo mejor. Y nuestro estado perfecto no se alcanzará hasta que, al final de cuentas, Jesús nos promete una transición de un estado hacia otro. Y pienso que si la tumba está vacía, sus promesas no están. Que Dios nos bendiga. Hermanos, ha llegado el momento de ofrendar. Pero antes yo quiero compartirles algo que nunca le he compartido aquí hoy, que estaba pensando ahí que yo iba a pedir la ofrenda. Estaba pensando qué iba a decir. Y se me ocurrió compartir esto que me pasó hace ya algunos años. Yo voy a cumplir 15 años de ver que llegué a esta iglesia. Y algunos ya saben esto que yo voy a compartir ahorita. Es un poquito vergonzoso, ¿verdad? Pero es la verdad. Yo llegué a esta iglesia hace 15 años buscando pareja. No vine a buscar a Dios.
yo me enteré por alguien ahí que había existido esta iglesia y que venía solo gente gay, entonces yo dije, ah, pues voy a ir, tal vez ahí agarro para allá. Y con esa intención vine. Oye, pues tengo pareja, aunque tuve que esperar varios años para que se me hiciera, ¿no? Pero no, no es eso lo que les quiero compartir, sino que ya habían pasado 2 o 3 años tal vez por ahí, y un día estaba yo sentado hablando con Dios de problemas que estaba pasando en ese entonces. Y fíjense que es increíble, pero Dios me habló. Tal vez es increíble y difícil de creerlo, pero Dios me habló y me dijo, tú no me estás buscando a mí. Así yo escuché su voz interna cuando me dijo, tú no me estás buscando a mí. Fíjense que yo sentí algo, o sea, me dolió mucho. Yo lo que hice fue que rompí a llorar, y a llorar, porque sí, era la verdad. Yo no estaba buscando a Dios. Yo estaba buscando cosas, aparte de que estaba buscando pareja, estaba pidiéndole cosas materiales o cosas que según yo necesitaba para vivir, para ser feliz. Pero no lo estaba buscando a Él. O sea, no estaba, como les dijera, estaba viniendo aquí, estaba participando y todo eso, pero mi enfoque no era Dios, eran otras cosas. Entonces, Dios me habló y me dijo, no me estás buscando a mí, y eso me hizo reflexionar y decir, y darme cuenta de que de verdad yo no lo estaba buscando a Él. No lo estaba buscando de corazón adentro, estaba tal vez, sí, ay, que pidiéndole a Él y que Dios y todo eso, pero, o sea, como muchos años yo viví buscando a Dios, pero nada más cuando lo necesitaba, buscándolo porque tenía problemas, porque necesitaba que me ayudara, Dios ayúdame, Dios esto, Dios acá, pero verdaderamente yo buscarlo a Él por amor, porque quería servirlo, porque quería, no. Y me ha costado, a pesar de que tuve esa experiencia, me ha costado bastante irme desapegando de las cosas del mundo para verdaderamente entregarme a Dios y buscarlo a Él con honestidad. Me ha costado mucho. Ha sido a través de muchas cosas, a través de muchas, de hablar con Él sinceramente y decirle quién verdaderamente soy. Entonces, mi deseo de compartir esto es para decirles que aquí en este lugar, o sea, Dios está en todas partes, claro, no necesariamente solo aquí, ¿verdad? Pero el concentrarnos nosotros aquí, el reunirnos, el alabarlo, el olvidarnos por estas horas de lo de allá afuera y tratar de concentrarnos en Él aquí, eso nos hace, ¿cómo decirlo?, tener es como ese contacto un poquito más directo con Él, o sea, dejarlo de afuera para dirigirnos a Él. Entonces, estamos bendecidos con tener esta iglesia, por poder venir todos los domingos a esta iglesia y hablar con Él y hacerle aquí unidos. Porque acuérdense que Dios dijo, donde 2 o más estén reunidos, ahí estaré yo. Entonces Dios está aquí, Dios está en medio de nosotros, está en este lugar. Entonces, para mí cada domingo el venir aquí significa como poder venir y hablar con Él un poquito más, como con más confianza, sabiendo que Él está aquí. Pero el tener abierto este lugar implica gastos, implica poderlo mantener abierto, no solo para nosotros mismos, sino para las personas que han de venir. Así es de que, bueno, los invito, ya están recogiendo la ofrenda, a que demos para seguir manteniendo este lugar y también para poder dar alcance a otras personas que necesitan de un lugar como este, para venir y pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante, que nos ayude a arreglar nuestras vidas. Thank you.
acompañan a bendecir las ofrendas extendiendo su mano derecha. Amado Dios, recibe estas ofrendas que con amor te entregamos. Derrama tus bendiciones sobre cada uno de nosotros y envía tu Espíritu Santo para que las multiplique en amor, salud, trabajo y prosperidad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Oh Dios nuestro, hoy traemos a tu altar el pan duro de nuestra cobardía e incapacidad y el fruto de la vid, agriado ya de nuestros pecados. A unirnos a Jesús en su sacrificio, te pedimos que se convierten en pan de gracia y de fuerza y en fruto de la vida, de alegría y esperanza. Que tu Hijo se quede con nosotros para ensanchar y caminar la amistad hacia la vida. Te pedimos por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito seas, oh Dios, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, oh Dios, por este fruto de la vid y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, oh Dios, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Dios nuestro. Oren, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor esté con ustedes. Levantemos nuestros corazones. Demos gracias a nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él reanimas en tus hijos e hijas la confianza de ser el pueblo de tu elección, para que se dediquen con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno. Y por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, participemos con plenitud de los dones del Espíritu y del gozo de tu reino. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres tú, Dios, y bendito es tu Hijo Jesucristo, al que ungiste con tu Espíritu para predicar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón,
proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, mediante su bautismo, sufrimiento, muerte y resurrección. Nos liberaste de la esclavitud de la muerte e hiciste con nosotros un nuevo pacto mediante el agua y el Espíritu, prometiendo estar siempre con nosotros en el poder de tu palabra y del Espíritu Santo. Derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí reunidos y sobre estos dones. Haz que sean por nosotros cuerpo y sangre de Cristo Jesús, para que seamos cuerpo de Cristo en el mundo el día de hoy. Y así recordamos el gran misterio que nos dejó nuestro Señor Jesús como alianza eterna. En la última noche antes de morir, Jesús tomó el pan y dijo así: este es mi cuerpo que doy por ti. Cuando lo comas, recuérdame. Este es mi cuerpo que doy por ti. Cuando lo comas, recuérdame. Y después de comer, tomó la copa, la bendijo y dijo así: esta es mi sangre que doy por ti. Cuando la bebas, recuérdame. Esta es mi sangre que doy por ti. Cuando la bebas, recuérdame. Así, recordando la gran misericordia que has mostrado en Jesucristo, te rogamos aceptes este nuestro sacrificio de alabanza y acción como un ofrecimiento sagrado, en unión con el Espíritu de Cristo Jesús, renueva nuestra comunión con tu Iglesia por todo el mundo y fortalécela en cada nación para dar testimonio fielmente en tu nombre. Mediante el poder de tu Espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás y uno en la obra del ministerio a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la gloria, en la victoria final, y podamos todos participar en el banquete celestial. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Dios misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersas por el mundo. Acuérdate también, oh Dios, de tus hijos e hijas, especialmente la Reverenda Obispa Arlene Ackerman, Ronald Sills en sus 7 años de fallecimiento, la hermana de Mary Mar que falleció esta semana, y que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, a ellas, oh Dios, y a cuantos duermen ya y descansan en ti, oh Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices, los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él tiene a ti, Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Benditos los invitados a la cena del Salvador. Cristo, yo soy digno de recibir una palabra para sanarme. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para nosotros un motivo de juicio ni condenación, sino que por tu piedad nos aproveche para defensa de alma y cuerpo como remedio saludable. Perdónanos, oh Dios, de nuestros pecados, de nuestra cobardía ante el temor al cambio y ante la defensa de los débiles. Danos la seguridad de que tú estás con nosotros en nuestras luchas y tentaciones, y de que tu gracia puede vencer al mal, que marchemos hacia adelante sin miedo, sabiendo que tu presencia nos da la fortaleza necesaria. Y por esta razón, hermanos y hermanas, el perdón de Dios es universal, y con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, si aceptamos su perdón, entonces perdonados seremos. Oremos. Perdona. Con todo mi corazón, mi alma, me arrepiento de todo lo mal que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer. Al fallar, te he ofendido a ti. Que el Señor sea supremo bien, digno de ser amado por sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con la ayuda de tu divina gracia, volver a fallar y dejar todo cosita al mal. Envía tu Espíritu Santo para que llene nuestros corazones y encienda en ellos el fuego de tu amor, y así gozarnos de tu consuelo y perdón por Jesucristo nuestro Señor. No tengas en cuenta nuestros pecados, oh Dios, sino en la fe y amor de tu iglesia. Danos tú la paz, la reconciliación y la unidad de tu reino. Y que nuestro Señor Jesús les conceda la paz y perdón en estos días. Se pueden sentar, por favor. La iglesia fundadora de la comunidad metropolitana celebra una comunión plenamente abierta. Es decir, que toda persona es invitada a comulgar y participar en la Santa Cena. Si su tradición religiosa es recibir el sacramento de reconciliación de un sacerdote, les recordamos que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, nos ha entregado esa reconciliación a través de su vida, sufrimiento, muerte y resurrección. Aquí no existen barreras entre ustedes y la Santa Cena. Si los ministros eucarísticos tomarán la hostia y lo mojarán por intención en el fruto de la vid y harán una breve oración. Déjanos saber si deseas comulgar sin la oración o si no deseas comulgar, pero deseas la oración. La mesa está servida y toda persona es invitada a celebrar la cena del Salvador. Thank you.
Pues muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Aquí recordándoles que todos los jueves es el ensayo de nuestro excelente coro, para el cual pido un gran aplauso. Voces de alabanza, por favor. También los invito para que todos los miércoles a partir de las 6:45 de la tarde nos acompañen para nuestro círculo de oración y meditación, seguido por nuestro grupo de reflexión espiritual de 7:30 a 9:30 de la noche. También les recuerdo que ya solamente falta un par de semanas para la Pasión de Cristo. Va a ser la representación aquí en vivo en su iglesia a partir de la 1:30 de la tarde. Ojalá y también nos puedan acompañar, inviten a sus amistades para que vivan algo diferente, porque vivirla aquí en vivo es una experiencia muy, muy diferente. También les recuerdo que hoy voy a empezar a vender boletos para esta televisión que ven aquí abajo de 55 pulgadas. Los boletos cuestan $10 y la rifa se va a hacer la primera o segunda semana de mayo, todavía no estoy muy seguro, para poder recaudar suficientes fondos. Sean generosos, por eso vamos a rifarlas en el mes de mayo a $10 los boletos. Abajo los espero con café y limonada para compartir y poder vender boletos. Muchas gracias. De los ensayos de la pasión hoy a las 3:30, el horario de los ensayos, ya que nos estamos acercando, ya se compartió. No es muy tarde si quieren actuar en el escenario, Carlos. De pie, por favor. O cualquier otra persona, si quieren estar en la obra como background, extras, el pago es muy bien, no hay nada. Para la satisfacción de que está haciendo algo para la obra de Dios y para glorificar a Él a través de esta obra, es algo bonito. Amén. Hermanos y hermanas, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Todo lo que tocamos es gracia que procede de Él. Hemos experimentado de nuevo su gran amor en esa celebración eucarística. Con Jesús entre nosotros, ¿acaso no podemos intentar que este amor sea mutuo y tangible, especialmente para con los necesitados y afligidos? Que la bondad de Dios brille en nosotros. Así que el amor del Espíritu de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Última canción. Yo iré.
Gracias por acompañarnos con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres, pues Dios te creó con esa gran diversidad, tal como eres tú. No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual, o quizás estás buscando tu identidad. La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional. El amor de Dios cubre a todos. So yo te doy la bienvenida. No importa de dónde estás, si estás en México, Centroamérica, Sudamérica, nosotros te alcanzamos en donde tú estás para que juntos podamos celebrar el amor de Dios. Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones, escríbeme a revalejandro@mccla.org. El correo electrónico de nuevo es revalejandro@mccla.org. Y así te puedo levantar en oración. Y juntos vamos a hacer una diferencia en este mundo. Y si ustedes quieren donar para ayudar nuestro alcance sobre el internet, solamente hagan clic en el botón Donate. Gracias y nos vemos la próxima semana o en cualquier momento que pueden llegar para alabar y celebrar el amor de Dios. Que Dios me los bendiga. Adiós.